Club Deportivo Unión Visuela tiene una trayectoria de muchos años de existencia, 50 y algo, 55 creo que tiene. Nosotros vamos a hacer la presentación hoy oficial del Club Deportivo Unión Visuela y sus equipos filiales, el cadete y el juvenil. Nosotros apostamos por los jugadores de aquí, pero los jugadores de aquí se tienen que involucrar con el equipo. Vamos también a darle un fuerte aplauso para el juvenil del Club Deportivo Unión Visuela, José Juan, para el regional. Un fuerte aplauso para Josué, para Damián, para Marilla, para Alberto, para... En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la Asociación Española contra el Cáncer la organización de este acto y la gran dedicación de las autoridades, tanto deportivas como municipales, así como del pueblo en general, lo que nos ayuda muchísimo a continuar nuestros esfuerzos de investigación, de información, de formación y atención al enfermo y a los familiares de los enfermos en la provincia. De nuevo, gracias, y no quiero extenderme más, agradecer a todos la presencia. Gracias. Me propuse pues venir siempre que pudiese a este homenaje, y me siento orgulloso de que me hayan vuelto a llamar y que hayan pasado 8 años y se siga haciendo. Solo darle las gracias a todos por mantener la ilusión de la familia de Iván, sobre todo a sus padres, a Toño, a su sobrina, que la ha conocido hoy también, es preciosa, y que bueno, en cuanto al equipo, que lo de la cantera es lo más bonito del mundo, que lo aprovechen, y una vez más, muchas gracias a todos. El que la gente se suma y se una ante esta campaña que se han hecho, más con este Unión Visuela, la presentación, pues nada, para mí ha sido un privilegio esta noche estar aquí. Y nada, ¿qué más puedo decir? Que muchísimas gracias a toda la gente que ha venido a apoyar dicha causa y nada, y deseo que siempre nos podamos ver en cosas así, en eventos pues alegres y también deportivos, que son importantes. Y agradecer, como no, también a todos los representantes de la Asociación Española contra el Cáncer, que año tras año continúan con tesón, con ganas, recordando no solo la figura de Iván, que es importante, que fue un ejemplo de juventud dedicada al deporte y truncada demasiado pronto, y desde luego dedicada también a esta lucha infatigable contra el cáncer, contra todo aquello que sea el dolor y el sufrimiento que genera en los que lo padecen, en su familia, esa tremenda enfermedad. Por lo tanto, que no se olviden que ese compromiso pues ya lleva 8 años y ojalá siga durante mucho tiempo hasta que consigamos acabar definitivamente con ese terrible problema. Quiero desde luego también agradecer todo el apoyo que para este acto, no el Ayuntamiento, sino Unión Visuela, las personas que de manera desinteresada han querido colaborar, todos aquellos que han querido que se repita nuevamente este acto. El Ayuntamiento no hace otra cosa que acompañar el ímpetu, las ganas, el esfuerzo de muchos que quieren que este recuerdo a Iván y a la lucha contra el cáncer no se pierda. Flores, que hará entrega a la tesorera de Unión Visuela, Cande, se lo hará entrega a Carmela Medina Cordobés. Un fuerte aplauso. Regional del Club Deportivo Unión Visuela. Y se sacude. Ya me la mamá.
capitán, ya verás paloma que no hay capitán y antes te coma. Ya verás paloma que no hay capitán, ya verás paloma que no hay capitán, ya verás paloma que no hay capitán y antes te coma. ¡Hey! Así. Oye, y todo el mundo como el gallo. Ojalá. Ay, Dios mío. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad.